muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Hemos decidido hacer un programa especial en una de las provincias que ha tenido la peor parte de la tragedia en República Dominicana con el coronavirus. Es San Francisco de Macorís. Yo aprovecho para agradecer a toda la gente que está a esta hora a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, los que están en cualquier parte del mundo que nos ven a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Este es un programa que está intentando acercarse lo más posible al territorio, conocer la realidad que vive la gente fuera de los escritorios, la realidad que vive la gente frente a esta pandemia que está costando vida, que está costando tranquilidad y muchas esperanzas para el pueblo dominicano y para buena parte del mundo. Así que quiero agradeciendo a todos los participantes, las personas que han aceptado conversar esta mañana y que la ven en las pantallas. En orden voy a ir comenzando con Wilma Tamayo, ella está en Estados Unidos, desde Nueva York, ha sido parte fundamental como franco-macorizana en el apoyo a su comunidad. El padre Moncho, Ramón Alejo, padre, gracias por aceptar esta invitación, como también al doctor Ramón Mena, a Nazla Bogar, que es franco-macorizana, le agradezco mucho que haya aceptado. Adriano Cruz Marte, gracias Adriano por estar acá desde el Jaya. Génesis Méndez, que es periodista de Telenor, agradezco muchísimo, como también por el área de las enfermeras, a Francisca Peguero y a Adria Cruz del periódico El Jaya. Muchísimas gracias a todos y lo que vamos a hacer para explicárselo a la gente y como somos muchos, es que en este momento cada uno de ustedes va a tener 2 minutos, 30 segundos. Me dicen por favor qué función están desempeñando, qué rol les ha tocado jugar en este proceso y cómo ven su provincia, lo que a ustedes más les ha tocado de San Francisco de Macorís en medio de esta pandemia. ¿Podemos comenzar con cualquiera de ustedes? ¿Me dicen quién prefiere? No, no, sigue tú de ti, es mejor así, tú controlas. Bueno, pues vámonos con usted mismo, padre. Cuéntenos, primero, el trabajo que usted está haciendo en medio de las circunstancias y la opinión que usted tiene de cómo se ha manejado todo este tema y del impacto que ha tenido para San Francisco de Macorís. Bien, saludamos a tu público de día, aquellos que están todos los días sintonizándote para mantener a los orientados. Como dice Ramón Alejo de la Cruz, conocido como Padre Moncho, aquí en San Francisco de Macorís. Yo creo que en estos días hemos aceptado el desafío, asumir el compromiso de fe en el día a día, pero también en la acción. Aquí San Francisco de Macorís, como ustedes saben, ha sido una de las zonas más afectadas. Un pueblo con un bajo nivel de educación y de formación, creo que no se ha cogido la cosa como debe ser y eso ha llevado también a la proliferación del COVID. Sin embargo, San Francisco de Macorís está demostrando un signo de unidad, donde se han roto barreras de color, de raza, de ideología y de situación económica. Y, por ejemplo, yo que pertenezco al grupo que se ha organizado de Fuerza Viva de San Francisco, de Duarte, hemos visto cómo todos se acercan a cooperar. La cooperación ha sido masiva. Bueno, nos ha sorprendido más de lo que esperábamos. Quiere decir que lo que parece una desgracia, también hay que buscar lo positivo, nos está uniendo al pueblo. Y yo invito a que en este tiempo que vamos a vivir de Semana Santa, nos santifiquemos nosotros en el respeto a la vida y el considerar al otro y querer construir en San Francisco un espacio donde podamos convivir. No nos conformo con convivir, sino convivir. Por una convivencia ahora que tiene que ser diferente en estos días. Es la unidad del espíritu, es sentirnos hermanos, es caminar juntos, es protegernos los unos a los otros. Aquí en San Francisco de Macorís, a pesar de lo que se ha hablado, se ha demostrado que juntos podemos hacer un San Francisco nuevo y una República Dominicana también nueva, donde cada quien tienda la mano. Yo por eso concluyo esta parte diciendo, en estos días yo comentaba en un programa de televisión y decía, nunca he visto un muerto con la mano cerrada. Yo tengo ya 66 años y nunca he visto un muerto con la mano cerrada. Todo el que se muere abre la mano. Y yo invitaba a mi pueblo, no espere a morir para abrir la mano. Vamos a abrirla ahora, tenderse a otro y justo construir. Estamos en eso y podemos y vamos a salir de esta.
Bueno, gracias, padre. El padre Moncho, vamos con Génesis Méndez. Génesis, tú diriges prensa de Telenor, manejas todas las informaciones de la provincia. Me gustaría que nos describieras un poco como periodista la visión de lo que ha ocurrido y que nos digas un poco de entrada el rol que te ha tocado jugar en esta crisis. Bueno, quiero corregirte en una parte. No soy el director del portal de Telenor, lo que tenga que ver todo con la información, soy quien me encargo de dirigirla. El director de prensa es nuestro amigo amado José Rosa. En esta parte me ha tocado porque soy quien estoy informando a la población más por los medios digitales, que es nuestro portal Telenor. Hemos tenido varias informaciones, o sea, que lo que se queda en redes o lo que se queda en una nota siempre queda guardado. Tú mencionabas al principio que la provincia con la peor parte, o sea, la peor parte de todas las provincias es esta. ¿Pero por qué? Si no es la más afectada en números comparativos con Santiago o con el Distrito Nacional. Lo que pasa es el número de muertos. Entonces, a pesar de la cantidad de los números de muertos que salen en la cifra, nosotros que lo publicamos en nuestro portal Telenor, hay muchas cosas que la población sigue preguntándose, qué es lo que está pasando, por qué hay personas que mueren y no salen en los informes, porque hay días que aparecen 6 o 5 personas y no salen estos informes. Hace poco me comentaba un compañero de trabajo que una persona que trabaja en el hospital San Vicente de Paúl tenía datos de que habían fallecido del jueves hacia acá 5 personas y esas 5 personas no se habían incluido en ese listado. Entonces, muchas personas preguntan por qué el ocultamiento de información, por qué tenemos que, muchos franco-macorizanos dicen, ¿por qué le voy a creer a un boletín a veces que me dice una información y yo veo a mi vecino que pierde un familiar? Los protocolos que se están utilizando, que vemos la forma que llevan los familiares, una de esas personas que fue bajada de su casa por las escaleras, y en la calle fue que pusieron una caja, era familiar mío, o sea, yo lo conocía, que es el caso de Junior. Lo bajaron de su casa, falleció en su casa, y ahí mismo lo pusieron en una caja y fue enterrado. O sea, no sabemos si es parte del informe, igual como la incoherencia que nosotros entendemos que la esposa del gobernador falleció el jueves pasado. Entonces, cuando vemos los informes que nos envían durante estos 3 días seguidos, que vemos que solamente han fallecido 24, o sea, que no se han sumado más muertos, entonces decimos, ¿dónde incluyó el ministro a esa señora que falleció o al doctor que también falleció el viernes? Entonces, la población quiere saber qué tanto es la tasa de mortalidad en realidad en San Francisco de Macorís, porque muchas personas tienen ese temor de qué nos van a decir mañana, qué nos van a decir ahora. No sé si mi familia está afectado. Como le dije una vez al ministro en la intervención que me tocó, hay familiares que me han llamado que sus familiares fallecieron y ellos se quedan en su casa esperando o que Salud Pública vaya por ellos para poder saber si ellos también están infectados, porque falleció un familiar de ellos por el coronavirus. Entonces viven una incertidumbre. Gente, ustedes saben que los macorizanos tienen muchas personas parientes en Estados Unidos. Y esos parientes en Estados Unidos que lo dejan a veces con los abuelos, los hijos, tienen esa preocupación y ellos nos llaman a nosotros de Estados Unidos diciéndonos qué van a hacer con sus hijos que estaban con el abuelo de ellos que falleció y no sabe de qué forma pueden resolver. Hay muchas informaciones que han salido en estos días. Sabemos que tal vez ahora en la accesibilidad de las nuevas camas y algunas formas que está usando el Ministerio de Salud han cambiado, como lo que es en Aguayo, pero en ese sentido, en los datos, sentimos como que la información no está llegando como debe ser, porque muchas personas siguen teniendo dudas y no van a creer mucho si en un día mueren personas y no sale en esos datos estadísticos. Vamos a ir, Génesis, después de a ti, de hablar contigo, quisiera pasar de inmediato y por favor, lo más breve posible para poder ir rápido al segundo bloque. Doctor Mena, cuéntenos usted qué rol le ha tocado jugar en esta pandemia,
y rápidamente una visión de lo que aquí estamos hablando y de su pueblo. Doctor Mena, usted muchas me escucha. Gracias. Gracias. Yo soy el presidente. Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Sí, me escucho bien ahora. Yo soy el presidente del Grupo Médico Unido del Centro Médico Siglo XXI. Y fuimos en la institución que captó el primer caso de COVID-19 en la región nordeste, y por eso de alguna manera se nos han ido sumando y hemos estado en medio. Hemos hecho un trabajo desde nuestra institución privada de la mano con el Hospital San Vicente de Paul, coordinándola siempre con el doctor Ureña, que es el director. Y también hemos hecho un trabajo de la mano con el personal que trabaja tanto en la provincial Duarte de Salud como en la regional, que inicialmente hicimos como una especie de convenio no público ni escrito. Teniendo problemas para ayudar. Doctor, tenemos problemas con su imagen y estamos teniendo problemas con su audio. Tenemos que entender que estamos... Su sistema ha colapsado. Nosotros no podemos esperar que nuestro sistema de salud no colapsara. Entonces, queremos señalar lo siguiente. Hay cuatro tipos de pacientes. Hay pacientes asintomáticos que son los que contaminan y ellos no lo saben. Hay un paciente sintomático que puede estar positivo, que debe ser manejado en su casa. Hay un paciente sintomático que se puede manejar a sala y un paciente sintomático que debe caer en las unidades de cuidado intensivo. Lo que ha pasado en San Francisco de Macorís, en las clínicas y hospitales, es que la mayoría de casos que hemos recibido están en el grado 3 o en el grado 4, y por eso entonces es que la tasa es un problema serio y pensamos que en los próximos días la cantidad de pacientes diagnosticados va a aumentar y eso nos preocupa. Sí, obviamente que estamos ante la posibilidad de un incremento en los próximos días en el número de pacientes. Hay un tema con eso y con las pruebas que se están realizando. Yo en un momento voy a ir con Adria, pero antes quisiera, Nazla, que nos dijeras de qué forma te has vinculado a todo este proceso. Tú eres de ahí, de San Francisco de Macorís. ¿Y cuáles son los trabajos que de alguna manera puedes alentar para gente que esté fuera de su pueblo en una catástrofe como esta? Bueno, chicos, yo de primera les debo decir que lo que me ha dolido de toda esta situación como dominicana, también como franco-macorizana, pero como dominicana en general, es que estamos viviendo dos crisis en la pandemia. La crisis del virus en sí, que está colapsando todos los sistemas de salud del mundo, que se están viendo los refajos de las debilidades de cada uno de sus sistemas de salud, pero al mismo tiempo estamos encarando una carencia enorme de nuestro sistema de salud genérico. Y a mí me ha dolido particularmente mucho porque el primer episodio de contagio comunitario surge en mi pueblo. Y yo sé de esas carencias, yo sé de lo poco preparado que está, no el equipo humano, porque los médicos y voluntarios son extraordinarios todos, pero la manera en la que íbamos a soportar esto, sumándole a eso, a lo que dice el padre Moncho, que vivimos también en una sociedad con muchas carencias de educación y de formación, entonces es difícil hacer pulso con una sociedad que posiblemente ve muy lejos esta tragedia. Y me preocupa y me alerta muchísimo de que los franco-macorizanos que están tomando medidas más radicales para protegerse solamente lo están haciendo cuando ya hay una tragedia cerca de sus familias. Y yo quisiera aprovechar este espacio, Edith, para pedirles encarecidamente a San Francisco de Macorís y a todos los lugares donde estén sucediendo lo mismo, que no esperemos una tragedia cercana, no nos sintamos invulnerables a esta pandemia que nos está llevando seres queridos y de verdad no deberíamos estar esperando
que la tragedia toque nuestra puerta para tomar medidas más radicales. Yo sé que es difícil y es muy fácil tal vez decirlo desde una posición privilegiada, con una casa llena de comida, con un techo donde vivir, que yo sé que hay muchos dominicanos que no lo tienen, pero en la medida de lo posible, no salir por diversión a la calle, tratar de reproducir este mensaje, Edith, reproducirlo con tus amigos, insistir, ser molestoso con el mensaje, seguir diciendo, llamando a tus seres queridos, mira, lo estás haciendo, estás cuidando tus objetos, estás saliendo solamente con lo que necesitas salir a la calle, estás realmente quedándote en tu casa y protegiéndote y no saliendo simplemente por pura diversión. Para mí esto es un mensaje puntual porque mientras vamos contando la cantidad de muertos en las estadísticas, ya sea las que da el Ministerio de Salud Pública o las que todos en nuestro país conocemos, tal como dice Génesis, mientras vamos contando nuestros muertos, hay mucha gente que está saliendo pensando que no le va a pasar. Y quiero abanderarme en este momento de ese mensaje porque creo que es vital. Vamos a seguir manteniendo una cuarentena, un problema crítico, si no hacemos algo contundente hoy. Adrián, me gustaría que tú activaras tu audio, que no me está permitiendo. Gracias, Nazla. A ver si puedes, exacto, madre. Sería bueno que nos abordara en el punto de la cantidad de personas fallecidas. Un dato importante que ponía Adrián sobre la mesa es que tenemos a mano 10 actas de defunción de San Francisco de Macorís, donde en los 10 casos se habla de muertes por probable coronavirus. Sin embargo, estas muertes no aparecen reflejadas como investigadas en los informes del Ministerio de Salud Pública. Correcto. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi solidaridad con San Francisco de Macorís. Yo soy franco-macorizana, trabajo en el periódico El Jaya. Mi papá estaba en la conferencia y se le cayó la llamada, así que estoy acá representando El Jaya, los periodistas también de San Francisco de Macorís con Génesis, que antes de entrar a ese tema de los fallecidos, quiero mencionar que la clase de periodistas acá en Macorís ha estado bastante afectada. Ya saben que Pedro Fernández, un periodista veterano, falleció lamentablemente a causa del COVID. También tenemos a Bienvenido Calderón, tenemos otros periodistas lamentablemente con síntomas, gracias a Dios están más o menos estables, pero sabemos que este es un tipo de enfermedad que puede avanzar. A los 12 días se puede complicar la cosa para ciertas personas. Así que mi solidaridad con todos los franco-macorizanos, con los periodistas y especialmente con la clase médica. Yo quiero reconocer al doctor Mena y a todas las personas que trabajan en el Centro Médico Siglo XXI porque se sabe de clínicas privadas en la capital y en otras partes del país que simplemente se han negado a recibir casos del COVID. Y el Centro Médico Siglo XXI siempre le mantuvo las puertas abiertas a la sociedad franco-macorizana y eso es algo que habla mucho acerca del valor de nuestra gente. Okay, la unidad que hablaba el padre Moncho. También se están uniendo otras clínicas privadas en materno-infantil y yo sé que van a seguir abriendo puertas a medida que la gente se va preparando. Con el tema de los fallecidos, es muy preocupante. El compañero Félix Vargas de Agenda56.com tiene información, tenemos actas de defunciones, que ustedes saben que cuando hay una persona que fallece, ya fallezca en el hospital o en su casa, para obtener un acta de defunción, tú vas con la cédula y alguien que esté en el grupo también si tiene que verificar la información, pero esto es lo que tengo. Lo que tengo entendido es que tú vas al hospital,
puedes declarar el acta que falleció esta persona, me parece que tienen que ir con el cuerpo y todo con la caja. Y te dan el acta de defunción. Y en el acta de defunción, y te mandé la foto, Edith, tal vez luego la puedes subir, indica las razones por las que ha fallecido la persona y una de ellas es posible COVID. Entonces, yo entiendo que en el aspecto epidemiológico se tiene que tratar con datos verificables. O sea, yo entiendo eso de que el doctor Cárdenas, obviamente, cuando está dando un boletín, él tiene que decir cuáles son los números de fallecidos en base a pruebas confirmadas. Correcto. Sin embargo, lo que queremos saber es que se haga público cuáles son aquellos casos sospechosos. El doctor Cárdenas en la rueda de prensa de hoy, 5 de abril, explicaba que a las personas que fallecen y no se le ha hecho la prueba del COVID, se le está haciendo la prueba del COVID y que entonces luego cuando salgan esos resultados que ellos van a reportarlo. Pero queremos saber, entonces lo que queremos saber, si pueden o proveer una parte que diga, tenemos tantos sospechosos pendientes de confirmar, y yo creo que eso va a tranquilizar a la comunidad franco-macorizana, porque es que se crea como un aspecto de duda. Y yo quiero decir, o sea, esto es un momento de solidaridad. Yo creo que el doctor Cárdenas y todo el equipo de salud pública está trabajando fuertemente. Esto es una crisis, una pandemia que, como mencionaba Nashla, ha dejado el sistema de salud mundial. No puede. Yo vivo acá en Nueva York y en Nueva York también está todo casi colapsado. Y esto es primer mundo. Imagínate nuestro tercer mundo allá. Entonces, estamos en solidaridad con todos. Yo no quiero ni siquiera entrar en críticas. Es cómo solucionamos, ¿verdad? Cómo vamos a proveer información clara a la gente para que sepan que no es que estamos tratando de ocultar nada. Estos son todos los datos. El COVID-19, la pandemia, no es culpa de nadie. Entonces, no quiero que las autoridades se sientan que tienen que defender un número o que mostrar números más bajitos, como el doctor Cárdenas me mencionaba ayer cuando le pregunté acerca de los ventiladores, preguntando si van a venir más ventiladores. Tenemos más de 15 provincias que tienen muy pocos casos, menos de 10 casos, pueden mandar ventiladores prestados a Macorís para que cuando pase la pandemia acá, porque la pandemia es una ola, arropa, sube, pico y baja, Dios mediante, y luego pasa a otro pueblo. Entonces tenemos que ir, si ahora mismo el Wuhan de la República Dominicana es San Francisco de Macorís, ahí es que tenemos que prestar y volcar toda la atención. Y quiero decirle a la gente que posteriormente le vamos a mostrar, obviamente aquí, esas actas de defunción. Por ejemplo, tenemos acta de defunción de 10 personas fallecidas en San Francisco de Macorís hasta el día 2 de abril inclusive, o sea, en los últimos días. Sin embargo, en los boletines oficiales del Ministerio de Salud Pública no aparece como caso en investigación. O sea, si bien no debe aparecer como un caso de fallecimiento ya verificado, pero tampoco aparece como que se esté investigando, cuando en otros casos sí se ha puesto como pendientes de investigación. Voy a pasar rápidamente con Francisca Peguero. Francisca, me enviabas unos audios de enfermeras que están dentro del Hospital de San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la situación del personal de enfermería en San Francisco de Macorís? Sí, fíjate, gracias por la oportunidad. Nosotros, ¿cómo llega mi persona a San Francisco? Justamente porque junto con el COVID-19, aparte de esta pandemia, ha llegado también a un brote de insensibilidad, de irrespeto, de falta de solidaridad, y que el personal de enfermería está siendo muy, muy irrespetado, el personal de salud. Y nosotras hemos ido en la defensa de ese personal, del personal administrativo, que no tienen voz, esta gente que se está contagiando también.
Nosotros tenemos 6 enfermeras profesionales y auxiliares que están ya contagiadas. Hay 2 hospitalizadas y las otras están en sus casas, en aislamiento. Y estas compañeras, estas colegas, no se contagiaron con personas ya confirmadas. Se contagiaron con personas asintomáticas, o sea, gente que iban allá por cualquier situación, una tosecita o una fiebre, y ya tenían el virus encima, que esta es la parte que está contagiando a toda la población. ¿Qué pasa entonces? Este personal allá, y como a nivel nacional, no dispone de equipo de protección personal. En este hospital, San Vicente de Paul, solo se está dando equipo a las áreas de cuidados intensivos por una mala formación e información del virus. ¿Cómo es posible que al personal que está en medicina interna cuidando, asistiendo a pacientes ya sospechosos, con síntomas de fiebre, tos, dolores, se le dice que no se le va a proveer los equipos porque no están en un área cerrada? Eso prácticamente es tirarla al suicidio, prácticamente. ¿Por qué? Y desconocimiento del alcance de este virus. Que tú toses y se... Quisiera preguntarle, Francisca, de las personas que has dicho que se han contagiado, ¿algunas son de San Francisco de Macorís? Todas. Esas solas son... O sea, en San Francisco de Macorís, 6 enfermeras ya que están enfermas. Contagiadas, sí. Hay una licenciada. Y 2 ingresadas. Exacto, que también es docente, que está ingresada. Hay 2 ingresadas y hay 4 ya confirmadas. Y hay otras esperando aún por el examen para que se le haga la prueba. Ya que pones ese tema, aunque vamos a ir hacia la pausa, doctor Mena, ¿cuántos médicos están contagiados en San Francisco de Macorís? ¿Cuántos médicos, doctor Mena? Bueno, en San Francisco de Macorís, de los que están manejando casos, hasta este momento no tenemos ninguno reportado. Ahora, hay algunos médicos que han sido reportados, alrededor de unos 7 u 8 casos reportados, pero no porque estén asistiendo personalmente a pacientes, sino que luego se contagiaron antes. Tenemos al doctor, por ejemplo, el doctor Morissette, que era el director provincial. Él trató a una enferma, trató la de Villarriba, él está infectado, ¿no? Mira, el doctor Morissette y el doctor Ángel Garabó, que eran el director Duarte y el director provincial, ellos no trataron un caso, ellos trataron muchos casos que tuvieron al principio de la, como parte del ministerio, que tuvieron al en los casos en los barrios y en las comunidades. Ahí lo adquirieron. Hay otros 2 que son médicos especialistas. Bueno, ya se sabe públicamente, 2 de uno de nuestra institución y varios de otro centro privado, pero no lo saben. Hay un grupo de médicos y enfermeras que están frente al paciente crítico en sala de cuidados intensivos, en sala de cuidados críticos, pero no en ventiladores. Ese personal con la debida protección hasta ahora no se ha contaminado ninguno. Bueno, gracias, doctor. Voy a pasar entonces a Wilma Tamayo. Wilma, para que nos cuentes un poco, Wilma está en Estados Unidos y ha sido parte de todo ese proceso de ayuda y de colaboración. ¿Cómo lo están haciendo desde Estados Unidos? Buenos días, Edi, y buenos días a todo ese gran grupo de hombres y mujeres franco-macorizanos. Edith, tú siempre has sido una amiga de todas las buenas causas, especialmente me acuerdo cuando trabajaste arduamente con la venta del barrio Los Tres Brazos y ahora te vuelcas para ayudar a San Francisco de Macorís. Para nosotros fue alarmante ver cómo cerraban a San Francisco de Macorís. Nosotros desde los Estados Unidos, más que todo la costa este de Estados Unidos, que es donde vivimos la mayoría de franco-macorizanos,
nos pusimos en pánico porque vimos que nuestra familia no estaban debidamente informadas, no tenían los alimentos necesarios en sus casas, no tenían las medicinas, no tenían la información. Y también nos alarmamos porque, como dice el doctor Mena, muchas de las personas, de las autoridades de San Francisco de Macorís, como el alcalde, el encargado de salud pública y otras autoridades, ya habían sido contagiados con el virus. Entonces, los franco-macorizanos de aquí no sabíamos quiénes era que estaban al mando de San Francisco de Macorís. Entonces, nosotros comenzamos un grupito a trabajar y a reunir dinero. Comenzó a través de mí a mandar dinero a bodegas y a supermercados a San Francisco de Macorís para que nos le entregaran compras a nuestros familiares y a vecinos que tenían necesidades económicas allá en San Francisco. Luego me enteré de que había un grupo, Fuerzas Vivas de Duarte, en el que está el Padre Moncho, que lo estamos cuidando como una joya. Le decimos al Padre Moncho que no ande mucho en la calle, que se cuide. Pero con Fuerza Viva de Duarte ya se hizo algo extraordinario y estamos llevando raciones de comida a los lugares más empobrecidos de nuestra región, desde Pontón, desde los barrios, desde La Yagüiza, a todas partes de la provincia de Duarte, pero sobre todo a los barrios con más necesidades. Pero también le estamos llevando raciones de alimentos al hogar de anciano, al hospital. También le estamos llevando equipos médicos al Hospital San Vicente de Paúl. Creo que el doctor Ramón Mena puede decir de algunos equipos médicos que se le han llevado en donación a la clínica Siglo XXI. Recibimos una gran donación del grupo RISEC, que es de San Francisco de Macorís, de unos 500,000 pesos. Entonces, todas esas donaciones han llegado de empresarios franco-macorizanos, pero también tenemos una cuenta, un GoFundMe, que la mayoría de personas que están donando, que ya hay más de un cuarto de millón de pesos, hay más o menos unos 300,000, 350,000 pesos en esa cuenta y va a ser transferido a la cuenta en República Dominicana, ha sido por franco-macorizanos del exterior. Y hoy va a haber un chico que es cantante, va a hacer un Instagram Live para recaudar fondos para San Francisco de Macorís. Pero sobre todo, Eddie, nosotros nos pusimos sumamente nerviosos al saber que en San Francisco de Macorís no había autoridades y que no sabemos cuántas pruebas diariamente se están haciendo. No sabemos si una de nuestras familiares se enferman, si van a tener acceso a las pruebas, si van a ser llevados a ese lugar que se llama Los Aguayos. Nos aterra que nos lleven a un familiar a ese sitio. Entonces, por eso nosotros cuando todo esto pase, pueden verificar, y tú lo sabes, que San Francisco de Macorís es el pueblo con menos pobreza de toda República Dominicana. Y en estos días han subido la cantidad de remesas que enviamos los franco-macorizanos para ayudar a nuestro pueblo. Y lo vamos a seguir haciendo porque somos un pueblo solidario y San Francisco de Macorís nos necesita. Y como decía Nashla, vamos, desde aquí estamos llamando a nuestros familiares que se laven las manos cada cierto tiempo con jabón y mucha agua, que no salgan a la calle si no es necesario, que protejan a nuestros envejecientes, que no visiten a los abuelos. Entonces, gracias, Edith, por darnos este espacio para nosotros transmitir esta información. Y luego quiero que me des la oportunidad para decir la información del GoFundMe y para también decir el número de cuenta donde la gente puede hacer sus aportes a través de un número de cuenta y donde pueden cualquier empresario del país enviar raciones de comida o enviar equipos médicos a San Francisco de Macorís, ya que necesitamos bastantes mascarillas y el equipo de protección que decía a Francisca Peguero, que lo necesitamos para proteger a nuestros héroes, médicos y enfermeras que están al pie del cañón en San Francisco de Macorís. Voy a parar este bloque en este momento, decirle a la gente que vamos a ir a una pausa
Voy a ir a una pausa con ustedes y regreso de una vez. Estamos haciendo este programa especial de algún modo, tratando de llegar a las fuentes primarias de la información de la gente que es de San Francisco de Macorís, que nos permita tener una perspectiva más cercana de lo que está viviendo la gente. Así que muchísimas gracias, señores, por estar aquí en La Cosa Como Es. Me voy al cambio y estoy regresando de una vez.